América Latina es un continente en guerra. Para las clases dominantes, guerra de opresión. Para los pueblos oprimidos, guerra de liberación. La independencia de los países latinoamericanos fue traicionada en sus orígenes. La traición corrió por cuenta de las élites exportadoras de las ciudades puerto. El mismo año que Bolívar consolidaba la independencia en Ayacucho, Rivadavia firmaba en Buenos Aires el empréstito estafa de la banca Baring Brothers. El Banco Nacional, emisor de la moneda, era cedido a los comerciantes ingleses. Bajo el lema de la libertad de comercio, sus manufacturas invadían el mercado interno. Inglaterra, desde entonces, sustituiría a España en el dominio de casi todo el continente. Lo que no habían conseguido sus ejércitos, lo conseguían sus empréstitos. El país enviaba lana y recibía tejidos. Enviaba carne y cueros y recibía pianos de cola. La burguesía agroexportadora se convertía así en el apéndice agrario de la industria europea. Por primera vez en la historia, aquí en Latinoamérica, comenzaba a aplicarse una nueva forma de dominio. La explotación del negocio colonial a través de las burguesías nativas. Nacía el neocolonialismo. Para que el neocolonialismo se impusiese, había que dividir el continente. La unidad de América fue destruida. La diplomacia de Canning promovió la balcanización en el sur. El naciente imperio yanqui lo haría en el centro y en el norte. Las ambiciones coloniales de los dos grandes imperios harían correr la sangre latinoamericana desde México hasta el Río de la Plata. Se volcó a un pueblo contra otro pueblo.
a una provincia contra otra provincia. En menos de un siglo nacerían 20 países de 4 virreinatos. La doctrina Monroe y la Big Stick legalizaron la agresión abierta contra el continente. En lo que va del siglo, los Estados Unidos realizaron en Latinoamérica 41 intervenciones armadas. Hoy, la impunidad de esa agresión se encubre tras la OEA. Balcanización antes, panamericanismo ahora, sirven a una misma política. Neocolonialismo. Argentina, poco más de 4 millones de kilómetros cuadrados de superficie total y 2.800.000 de superficie continental. Un largo triángulo donde cabrían España, Italia, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Polonia, Holanda, Checoslovaquia, Austria, Dinamarca, Bulgaria, Hungría. Desde la Antártida hasta la selva tropical, todos los climas. Inmensas reservas naturales inexplotadas. Una superficie boscosa de alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados. 4.000 kilómetros de costas oceánicas. Una superficie marítima que supera los 96 millones de hectáreas. La Pampa, las praderas más famosas del mundo. País que produce 8 millones de calorías por habitante, que consume 10 y que necesita muchas más, pero que aprovecha apenas el 3% de su potencia hidráulica y el 10% de sus tierras cultivables. Extenso país pero casi desierto. 23 millones de habitantes, de los cuales el 70% se aglomera en las ciudades. El 45% en una sola de sus 23 provincias, Buenos Aires. Allí se concentra el 60% de la industria y el grueso del proletariado. La densidad de la población supera en la capital federal los 14.000 habitantes por kilómetro cuadrado. En la Patagonia, en cambio, apenas un 0,2% por kilómetro cuadrado. Argentina es, a su vez, el país más diferenciado de América Latina. Proporcionalmente, el más industrializado. El de menor población rural, el de mayor clase media, el de mejor nivel de vida, el que cuenta con la clase obrera más organizada sindicalmente y con la intelectualidad más numerosa y brillante, pero quizás la menos latinoamericana del continente. País muchas veces rebautizado, país estancia, país factoría, granero del mundo. Para la oligarquía, fruto de tres factores. Oro inglés, brazo italiano y libro francés.
levantado ni un día, ni hasta domingo tengo que ir a trabajar. En primer lugar, que no hay trabajo. Porque cierran todas las fábricas, cerraron muchas fábricas. Ahora trabajamos, nos portamos bien y no nos dan lo que nos merecemos. ¿Por qué? El gobierno le dio policía a la empresa para que rodeara toda esta sesión, que es un galpón, ¿no? Hemos tenido que ir a pedir a las chacras para comer. Y cuando se enteraron de que yo había sido el delegado, no me tomó. Después venía con la amenaza de los patrones, que me echaba porque me echaba, así. Y nos perseguían. Todos los días caían presos. Por ejemplo, la reunión principal... Les he dejado una vida en la fábrica. ¿A ustedes parece que después yo dirigí? Si hay que estar ahí 8 horas, 9 horas por día, con esos tremendos cajones pesados y las máquinas a... Porque yo te digo, tiene miedo de perder el trabajo. Piensa, como pienso yo a veces en mi familia. Y así va. Tenemos 3 compañeros muertos con la policía. Entonces, ahora se despidieron porque al caer Perón cambiaron todo el personal que había, que dijeron que ya... Entonces ya no tiraban al aire. Ya tiraban nomás directamente. Y ellos traían a la policía y lo ponían en la puerta. La persecución adentro de la fábrica. Yo no me alcanzaba para vivir. La patronal aprovechó y nos despidió. El despido es injusticia que hay. Usted entra, usted no entra, usted entra, usted no entra. Porque yo creo que no hay vida de llevar una manera así como vamos nosotros. El 75% de los trabajadores argentinos no cubre con sus ingresos elementales necesidades de vida. La capacidad adquisitiva del salario disminuyó en los últimos 15 años en un 40%. Creció, en cambio, el promedio de trabajo de los sectores ocupados a casi 11 horas por jornada. En nuestro país, de 1 millón de trabajadores rurales, solo la mitad tiene trabajo permanente. América Latina, sobre 20 millones de kilómetros cuadrados, apenas se trabaja el 6% de la tierra cultivable. El latifundio. El 50% de la tierra está en manos del 1,5% de terratenientes. Mientras tanto, el 80% de la población rural carece de tierra. El 90% de la población rural habita ranchos o chozas de adobe, que poco han cambiado desde los tiempos precolombinos. No hay electricidad, no hay agua potable, no hay servicios sanitarios. Aquí nace el ayuno crónico, las enfermedades endémicas, el hambre. En Argentina, 900.000 niños abandonados. En zonas del interior, de cada 100 niños, 70 carecen de padre conocido. De cada 10 que nacen, mueren 4.
En Brasil, el 43% de los niños mueren de hambre. 300.000 al año. Más niños muertos por inanición que los que perecieron en Hiroshima y Nagasaki. El 40% de la población urbana vive en condiciones de absoluta promiscuidad. En Buenos Aires y suburbios, 800.000 personas habitan viviendas inhabitables. 45 millones de latinoamericanos sobrellevan su miseria en conventillos, villas miseria, callampas, favelas, ranchadas, cantegriles. En Argentina, 1 millón de sifilíticos, 1.5 millones de tuberculosos, 2 millones de chagásicos. En Latinoamérica, el ingreso medio de los trabajadores es 20 veces inferior al de las clases altas. Para 110 millones de habitantes, la mitad de la población, el ingreso por persona no alcanza los $120 anuales. 10 dólares por mes. 30 centavos de dólar por día. De mantenerse el actual ritmo de crecimiento, el hombre argentino tardará 70 años para alcanzar el ingreso anual por habitante que hoy tiene Francia. 200 años para alcanzar el que tiene hoy Estados Unidos. Alto en el cielo, un águila guerrera, audaz se eleva a vuelo triunfal, a su luna del color del mar, azura del color del cielo. Puntad de flecha el áureo rostro y vida, y forma estela al purpurado cuello, el ala España, el águila es bandera. Yeah.
Buenos Aires, epicentro de la política neocolonial, ciudad blanca de una América mestiza, ciudad crecida a expensas del país, 7 millones de habitantes, 1 millón de extranjeros, la mayor ciudad de habla hispana y de América Latina, la quinta ciudad del mundo. Buenos Aires, ciudad apéndice de las grandes metrópolis. Aquí un gaucho es tan exótico como en París, Londres o Nueva York. Ciudad de funcionarios, profesionales, administradores de colonos, intermediarios de colonos, capataces de colonos. Cuna de la gran clase media, el medio pelo, hasta ayer instrumentada y protegida por la oligarquía, hoy debatiéndose en el mayor desamparo de su historia. La pequeña burguesía, eterna llorona de un mundo perturbado. Para ella el país es intolerable, pero a la vez inmutable. El cambio necesario, pero a la vez imposible. Cuidadosa del estatus, del prestigio, de las ilusiones vanas. Atenta para informarse y copiar la última moda europea. Solazada por discursos edificantes, psicoanalistas, teleteatros con moraleja. Buenos Aires, ciudad de espaldas al país, abierta hacia el gran río. Aquí las estatuas merecen más desconfianza que respeto. Sede del gobierno, de la bolsa, de la curia, de las agencias informativas, del comando en jefe del ejército y del 80% de las bandas de delincuentes. Aquí está la vida intelectual del país. Aquí se levantaron monumentos a quien dijo: estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su gobierno, vivir bajo su influjo poderoso. Carlos María de Alvear. Las eras de Santa Marina, reservado el campeón de los años menores. La abuela del toro es hija de Quilmes Headlong Lake, por Diamond Cup 35 Quilmes. Toro de un desarrollo y de un volumen excepcional. Primer premio reservado campeón de 2 años. De gran calidad, de gran expresión. Muy macho, potente, fuerte, huesudo, muy bien aplomado de manos, muy bien aplomado de patas, cuartos largos y profundos, un toro con toda la calidad y el tipo de San Juan, con gran fuerza, con gran tamaño, un toro que está dentro de la línea moderna que hoy en día buscamos, y miren un poco lo que es la expresión de ese mate, lo que es la cabeza, lo que es ese ojo. Está en venta el reservado campeón 2 años menor de Pereira. Tengo una oferta de 2 millones de pesos por él y arranco ahí. 2 millones de pesos tengo de oferta por él. 2 millones, 200, 500. Sociedad Rural Argentina. Centro tradicional de nuestra oligarquía. Estos son 50 familias bonaerenses que se han apropiado de 4 millones de hectáreas. Una familia, la Brown Menéndez Betty, posee 6 millones de hectáreas. Estos son un 2% de ganaderos, dueños del 40% del ganado vacuno. Apenas un 5% de la población activa, pero que anualmente se lleva el 42% del ingreso nacional. Los dueños del país. Ayer aferrados al monocultivo y al capital inglés. Hoy, asociados con la alta burguesía industrial y el capital financiero americano. Más de 35 millones de hectáreas están en manos de sociedades anónimas extranjeras. Todos nuestros antepasados los que han hecho la grandeza de este país. Aparte de esto, nuestra aristocracia es muy parecida a la aristocracia europea. Yo me acuerdo cuando estaba en Londres, en la casa de Lord Gifford, hablando una vez acerca de la aristocracia nuestra, la comparaba, por supuesto, con la aristocracia polaca.
por ejemplo, como el caso de una chica de Cárcano que se casó con Lord Aston, y lo mismo la chica de los Unzué, Juanita Díaz, que fue una chica que ellos habían recogido, que se casó con el duque de Luino. Nosotros no disponemos de plata. Nosotros somos subestimados frente a cualquier industrial que vende estufas. Cuando nosotros hemos podido vivir tomando mate con leña de espinillo o de tala. Porque antes hemos tenido militares que eran gloriosos civiles. Sépalo, si no lo sabe, que el general Mitre traducía el Dante, ¿no? Y escribía poemas. Y era un famoso periodista que inventó La Nación. Y el general Roca era un erudito. Y el general Justín P. Justo, que poco lo recuerda, tenía la mejor biblioteca de historia argentina del país. Los de ahora sabrán de algo. Hasta el año pasado íbamos a punta. Pero ahora... Ya el año pasado era insoportable. No había un lado donde ir, donde no estuvieran todos los cachudos con los torinos. Yo viviría en Estados Unidos. Si vos querés salir, por ejemplo, tenés mil lugares donde tocan jazz, mil cosas para ver. No sé, en todo. Vos caminás por París, por ejemplo, y París realmente, si lo hicieron los franceses, ya es una demostración bastante especial, ¿no? Saber quién es Klee rápidamente, ¿no? Y Henry Miller, y tener tres títulos de Henry Miller. Así, tope todo, ¿no? Y Saint-Jean Peirce, y Anthony Artaud, y el arte abstracto, y el concreto, y el pop, y el op, y saberlo, además. Bueno, mira, mami es incansable. Siempre se trae alguna de estas chinas para trabajar en casa, y la otra vez le puso un colchón bárbaro que tenía mi hermana antes de casarse, el que usaba ella, un colchón fabuloso. A los dos días se lo quemó íntegro. Así que la vieja ya no sabe si hay que hacerla dormir en el suelo. Bueno, parece que esta gente del gobierno actual, como le estaba diciendo, es gente que tiene todas las intenciones de poner orden en las cosas. Y ese orden va a favorecer al pueblo. Fíjese, ¿cuántos años la CGT estuvo prometiéndole cosas al pueblo, juntando dinero? Es una empresa poderosísima. La CGT es tan poderosa como, no sé, es un banco realmente, ¿no? Y de los más fuertes. ¿Y qué hace con ese dinero? Nada. Los sindicalistas, por supuesto, con auto, con camisas de seda, usted, en fin, usted sabe, los ve por la calle, con ese gusto por las cosas doradas y, en fin, cursis. ¿Usted entiende? No puede comparar a un muchacho de buena familia que crece y enseguida entra en un colegio, como podría ser el St. George School, o frecuenta núcleos humanos. Éticos, esa es la palabra es éticos, y en fin, se desarrollan con un criterio cristiano de familia y de sociedad. No lo puede comparar esos individuos a estos señores con aquellos individuos. Aquellos otros son los señores incultos, analfabetos, por lo general. Quien no es analfabeto acaba de aprender a escribir, el otro, en fin, se hace escribir discursos, y todos parecen cortados por la misma tijera. En su propia patria se saben foráneos. Aquí evocan sus años de oro. La Belle Époque. Estos son. Ayer alardeaban de su límpida ascendencia española. Hoy de su mestizaje con Europa y Estados Unidos. Estos son. Con el atuendo liberal, exterminaron a la población indígena y ensangrentaron al país más de una vez. Estos son autores de la violencia cotidiana que padece el pueblo, culpables de la frustración de varias generaciones de argentinos. La Recoleta,
Este es su cementerio. Cristalizar la historia. Detener el tiempo. Convertir el pasado en perspectiva. He aquí el supremo sueño oligárquico. Si al vietnamita le basta alzar la cabeza para descubrir a su enemigo, ese descubrimiento nos resulta a nosotros mucho más difícil. El neocolonialismo proporciona al enemigo nuestro lenguaje, nuestro color de piel, nuestra nacionalidad, nuestra religión. Sin ejército de ocupación colonial, la identificación del enemigo cuesta más. Disfrazado de nacional, el enemigo actúa con mayores posibilidades de maniobra y de iniciativa. No hay política neocolonial si no hay factores internos de poder que la posibiliten. En nuestro país, estos factores son hoy la oligarquía agroganadera y la alta burguesía industrial. Las Fuerzas Armadas, como institución, coordinan y legalizan esa política. Los intereses de todos se coaligan bajo un mismo signo, el sistema. El sistema. Un enemigo interno abre las puertas del país a la penetración neocolonial. Embajadas aparentemente amistosas llegan a todas las ciudades. Miles de cuerpos de paz se infiltran en las zonas rurales.
misioneros de todas las religiones pululan en los lugares más recónditos de cada país. Se proporcionan becas, préstamos, subsidios a universidades, organizaciones sindicales, intelectuales y artistas. Un objetivo común une a esa penetración: corromper la conciencia nacional, facilitar el dominio. To the honorable and determined execution of our commitments to our allies. To the maintenance of military strength second to none. To the defense of the strength and the stability of the dollar. To the expansion of our foreign trade. To the reinforcement of our programs of mutual assistance and cooperation in Asia and Africa, and to our alliance for progress in this hemisphere. En América Latina, los pueblos no tienen ninguna posibilidad de cambiar su destino por las vías democrático-burguesas. De 20 gobiernos, 17 han nacido de elecciones fraudulentas o de golpes de Estado. Desde hace 12 años, el pueblo argentino vive políticamente proscripto. Su movimiento mayoritario, el peronismo, marginado de la ley. Su líder, condenado al exilio. Lo que el hombre latinoamericano persigue en su lucha por liberarse es la restitución de su humanidad. De esa humanidad que el neocolonialismo constantemente le niega. El hombre de un país dependiente será siempre para las naciones dominantes un hombre segregado, un hombre subdesarrollado, un subhombre. La explotación de un país abiertamente colonizado lleva consigo formas directas de racismo. En los países dependientes neocolonizados, las formas de discriminación son más solapadas, pero no menos efectivas. La oligarquía argentina fue la encargada de practicarlas una y otra vez en nuestra historia. Bajo el lema de Sarmiento, civilización o barbarie, se masacró la primera forma nacional de resistencia, la montonera, y se introdujo una civilización antinacional y extranjerizante. Ayer, gaucho o montonero, orillero o chusma, hoy, cabecita, grasa, y en alguna medida mersa. Al pueblo siempre se le quiso restar categoría humana. Thank you.
algunas zonas rurales del país, el racismo omitirá los buenos modales propios de las ciudades y aparecerá al desnudo. Para conversar con el otro, entonces el otro le dice, el indio no vale nada. Y no es cierto. Y no es cierto, porque somos del mismo sangre. Somos del mismo sangre, nada más porque tenemos otro idioma. Por eso me ve desnudo. Don Ambrosio, ¿qué es lo que opina el criollo de ustedes, los indios? Nosotros, criollos, años antes, no teníamos ningún pensamiento y no teníamos ninguna ayuda. Hasta la fecha. Ahora, todos los criollos nos sabían tener por despreciado y nosotros teníamos que andar con los perritos por atrás, buscándose la vida. Si no, agarrábamos una lata, teníamos que andar por la orilla del río, pescando, y con eso pasábamos la vida. Porque no había ninguna ayuda. Porque el indio no valía nada, sino que el cristiano es lo que valía. Ahora piensen de tenernos como hermanos ahora, porque ellos también ya han entrado la religión que nos han traído. Pensaban de acabarnos, que el indio no valía nada. Así que, ¿por qué? Siendo que del mismo sangre y caminamos como ellos caminan. Pero el colono admitirá alguna vez que la sangre del colonizado es igual a la suya. Aquí, en una vasta zona del país, no existen hombres, ni mujeres, ni individuos. Habita solo el mataco, el colla, el chulupíe, el pilagá, el chaguán. Términos que en boca del amo van dirigidos siempre a negar al explotado el reconocimiento como hombre. Así el 80% de la población indígena argentina es tuberculosa o sifilítica. Quedan hombres o proyectos de hombre que rehuyen la cámara, evitando al criollo o al blanco. Inferiorizados, pero no convencidos de su inferioridad. Hombres que apenas hablan, que apenas cantan. Lo que caracteriza a los países latinoamericanos es su dependencia. Dependencia económica, dependencia política, dependencia cultural. Primero España, después Inglaterra, hoy Estados Unidos. La historia de nuestros países es la historia de un interminable saqueo colonial. Sin independencia económica, no hay independencia política. José Martí decía, el pueblo que quiera ser libre, que lo sea primero en negocios. En la dependencia no hay ninguna forma posible de desarrollo. El aparente desarrollo de algunas ciudades puerto, como Buenos Aires, traduce solo la creciente expansión de las grandes potencias en el seno de nuestras economías. Ayer Mitre, Pellegrini, Pinedo, hoy
Prebisch, Frigerio, Alzogaray. Préstamos, inversiones, empréstitos, sirvieron siempre a una misma política de sometimiento. La presunta ayuda imperialista es una ayuda que siempre cuesta más al que la recibe que al que la da. Por cada dólar invertido en América Latina, el imperialismo se lleva 4. Oro y café, carne y petróleo, trigo y estaño, el trabajo de un pueblo convertido en mano de obra barata, construyeron la riqueza de las grandes potencias. Es esta explotación la causa del atraso, la miseria, la opresión, la que posibilita el financiamiento y el alto nivel de vida de las naciones desarrolladas, la que hizo nacer esa oscura palabra inventada por el imperialismo, subdesarrollo.8 milhões de crianças como estas não têm escola para aprender a ler. Aqui mora o analfabetismo. Não é nas residências arejadas, não é nos edifícios de cimento e vidro,
nas grandes cidades que ele viceja. É nas palhoças de chão úmido, nas casas de taipa, nos barracos de lata. Esta é a sua casa. Sob este teto de palha, neste chão de terra batida, entre estas paredes em ruína, o analfabetismo se refugia e prolifera. Da penumbra, ele espreita as suas vítimas. Analfabetismo. Maioria absoluta em Brasil, Bolívia, Peru, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haití, República Dominicana. 70 millones de personas, una tercera parte de la población latinoamericana, no sabe leer ni escribir. Analfabetismo y colonización pedagógica van de la mano. En un país abiertamente colonizado, la penetración ideológica puede ser prescindible, pero en un país semicolonizado, esa deformación cultural juega un papel de primerísimo orden. Sirve para destruir en el pueblo la idea de nación, para institucionalizar y hacer pasar como normal la dependencia. El mayor objetivo de esta violencia es que el pueblo no tome conciencia de ella, que no conciba su situación de neocolonizado ni aspire a cambiarla. De esta forma, la colonización pedagógica sustituye con eficacia a la policía colonial. En el camino que emprendemos ahora, nos vamos a encontrar con el magno asunto del pueblo. Las capas medias de la población son el principal receptáculo de las ideologías neocoloniales. La universidad, el más profundo instrumento de esa colonización. Bajo el mito de la autonomía universitaria, se hizo creer a generaciones de estudiantes e intelectuales que la universidad era una isla democrática dentro de un país oprimido. La universidad es un órgano del poder político vigente destinado a formar conciencias adictas al sistema. Tras la farsa de la libertad de cátedra, estuvo la ideología que legalizaba la entrega. Filosofía del monocultivo, liberalismo, librecambio, desarrollismo, tecnocratismo. El pensamiento auténticamente nacional fue censurado o silenciado. Así se formó una intelectualidad desvinculada del pueblo-nación, ajena en su gran mayoría al país real. Y ahora, vamos al salón Pepsi Cola. Aquí, Manuel Mujica Lainez, miembro de la Academia Argentina de Letras y de la Academia Nacional de Bellas Artes, presenta su último libro, Crónicas Reales. Mujica Lainez ha sido galardonado recientemente con el Premio Kennedy. Obtuvo además el Gran Premio Nacional de Literatura, el Premio Municipal, el Premio Herchunov, el Premio del Pen Club, el Premio Kennedy y numerosos. Y el Gran Premio de Honor de la Sociedad de Escritores, que es el más importante que se da acá. La medalla de oro del gobierno italiano. Después la condecoración que dan los franceses a los escritores. Y sí, muchos premios de esos que se llaman Herchunov y ya ni me acuerdo cosas. ¿Qué influencia ejerció sobre usted la cultura europea? Y la influencia que ejerció sobre mí es muy grande. Yo soy un hombre de formación muy europea. Desde chico yo he tenido una formación clásica. Tanto es así que yo he hecho traducciones que no hubiera podido lograrlas si no hubiera sido por esa formación. Porque no se trata de saber inglés. Se trata de saber inglés, pero de tener el sentido isabelino, en fin. ¿Dónde le gustaría vivir? Siempre será Venecia, hasta que me muera probablemente.
siempre será donde yo quisiera vivir. ¿Cómo ve al país? Es tan complicado, vivimos tan lejos de todo, ¿no? Yo veo allá qué fácil es todo, esos muchachos que tienen unas vacaciones, pues se toman un tren y se van a Venecia, o se van a Viena, o se van a Madrid, o de París, pero a donde sea. Tan cerca, todo tan fácil. Acá vivimos tan lejos, ¿no? Y estamos tan a contramano, ¿no? El rey pica pedrero, pero yo creo que acá es donde él viola a todo el mundo, ¿no? El pensamiento de Mujica Lainez es también el de una intelectualidad sumisa al poder neocolonial. La inteligencia del sistema. Una élite que traduce al castellano la ideología de los países opresores. Su cultura de segunda mano tiene como coro griego a las capas medias intelectuales. Una élite híbrida, despersonalizada, siempre disfrazada de algo, de apoliticismo o de objetividad, de indiferencia o de inteligencia. Desde que aprende a leer, el niño de un país dependiente es asaltado por todos los modelos de una civilización que le es impuesta como único valor universal. Al universalizarse como clase y como sistema, la burguesía y el imperialismo universalizaron la cultura que facilita su dominio. Tras el mito de una cultura universal, escondieron en América Latina sus intereses de clase coloniales. Hegel decía, lo mejor que puede hacer un niño con sus juguetes es romperlos. Pero romper aquellos valores en los que uno ha vivido alienado desde la infancia no es tarea fácil. Para imponerse, el neocolonialismo necesita convencer al pueblo dependiente de su inferioridad. Tarde o temprano, el hombre inferior reconoce al hombre con mayúscula. Ese reconocimiento significa la destrucción de sus defensas. Si quieres ser hombre realmente, dice el opresor, tienes que ser como yo, hablar mi mismo lenguaje, negarte en lo que eres, enajenarte en mí. El hombre neocolonizado, el intelectual, el artista, vale solo a partir del reconocimiento de las metrópolis. El paternalismo de la cultura europea escondía el profundo racismo de las potencias coloniales. Ya en el siglo XVII, los misioneros jesuitas proclamaban la aptitud del nativo para copiar las obras de arte europeas. Copista, traductor, intérprete, cuando más espectador, el intelectual neocolonizado será siempre empujado a no asumir su posibilidad creadora. Lejos de asimilar y transformar los mejores valores de otras culturas para construir la propia, renuncia a su capacidad de búsqueda y de invención. Crece entonces la inhibición, el desarraigo, la evasión, el cosmopolitismo cultural, los agobios metafísicos, la traición al país. Se impondrá el modelo de hombre universal, valor universal, cultura universal, es decir, la desintegración de los valores, de la cultura y del hombre.
No se pueden preguntar, hay preguntas que no se pueden responder en público también. Entonces la profesora Diana va a obsequiar 10 consultas, señor. La persona que decide consultarse gratis con la profesora Diana, persona mayor, persona que tenga algún problema, señor, sobre viaje, dinero, amor o enfermedad, consúltela y la profesora Diana completamente gratis le va a responder. Si no tiene dinero, no se aflija, no lleve dinero. Lo único que tiene que llevar, señor, es fe y es esperanza. No exactamente que esa persona tome el 7 de espada, señor. El 7 de espada para esta persona que quisiera que de un tiempo esta parte no se encuentra muy bien de su salud. Se levanta muy decaído, muy deprimido. Va a sentir mucho mareo, también debe contar conmigo en privado. Soledad, ya arranqué la confesión a Pepito Capote. Ahora con esto me presento al departamento de policía y van a reconocer mi inocencia. Claro. Creo que por fin se acabó mi mala suerte. Esto me libra de todo, mamá. ¡Soledad, negro! Es una prueba inquebrantable y falsimonia de tu inocencia. Sacerdotes. ¿Qué nos importa? Adivinos. Silvano. Curanderas. Silvano. Consejeros. Peñalba. Astrólogos. Profesores de moral. Silvano Peñal. Entre el sistema y el pueblo se interpone una multitud de desorientadores. La violencia neocolonial se encubre también bajo formas sublimadas. Dios, la fatalidad, el destino, la inmoralidad asumen una carga responsable que solo corresponde a las clases dominantes. Chihuahua. La guerra en Latinoamérica se libra ante todo en la mente del hombre. Las fronteras ideológicas sustituyen a las convencionales. Los medios de difusión de masas a las armas bélicas. Para el neocolonialismo, los mass communication son más eficaces que el napalm. Un ejército de psicólogos, sociólogos, analistas motivacionales, public relations,
tratan de dividir y enfrentar las organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles. Las movilizaciones populares son silenciadas o difamadas, sus dirigentes calumniados. Filmes, revistas, audiciones, periódicos intentan despolitizar al pueblo, sembrar el escepticismo, la evasión. Se desarrolla el prejuicio y el complejo por lo nativo. Se enseña a pensar en inglés. Yo soy un hombre de formación muy europea. Universales y cósmicos. Los oficializados de allá de Inglaterra. No nos consideramos ciudadanos de un país, sino del mundo. Humildad, paz, amor. Tiene un fuego de mortero y disparos de armas automáticas. Acércate un poco. El 7 de espada para esta persona dirigida hace un tiempo a esta parte no se encuentra muy bien de su salud. Que hayan metido. Se fundamentan en el principio de que con flores se puede conquistar el mundo. Además porque la gente tiene miedo, la gente tiene mucho miedo, la gente es marrón. A, B, C, D. Yo soy como una flor porque es paz. Universales y cósmicos. Éticos, éticos, esa es la palabra. La palabra es ético. La alfa B, un buchstab. Si le llegan los franceses ya es una demostración bastante especial, ¿no? Además la banana no engorda. Super, super, very good. Super, super, very good. I ought to know one thing. X, Y, Z. Así, tope, tope, tope. Lo dicen John Percy, Anthony Artaud, el arte abstracto, el concreto, el pop y el otro. Au service de l'État. Work in a factory. Gee there, toasty. New country corn flakes. Gee there, tasty. Inútiles. Desempeño, permiso. $1 Él no me dijo nunca que me estimaba. Un momento. ¿Eso fue lo que oíste? ¿Cuándo ocurrió? Apenas hace unos segundos. Acaba de morir. No ha abandonado su apostadero.
cena que no te abandone, que te ame. Junto al famoso Superman. Los pueblos latinoamericanos son pueblos condenados. El neocolonialismo no permite elegir ni vida ni muerte propias. Vida y muerte están marcadas por la violencia cotidiana. Esta es nuestra guerra. De hambre, de enfermedades curables, de vejez prematura, mueren hoy en América Latina 4 personas por minuto, 5.500 por día, 2 millones al año. Esta es nuestra guerra. Un genocidio que en 15 años costó 2 veces más muertes que la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es la única opción que queda al latinoamericano? Elegir con su rebelión su propia vida, su propia muerte. Cuando se inscribe en la lucha por la liberación, la muerte deja de ser la instancia final. Se convierte en un acto liberador, una conquista. El hombre que elige su muerte está eligiendo también una vida. Él es ya la vida y la liberación misma totales. En su rebelión, el latinoamericano recupera su existencia.